Los carcas aquí en el Ecuador. Unos se vuelven locos por la Shakira o los CNCO. Yo vuelta por los carcas. Un montón de años de música. Ya hasta hay un grupo de sus hijos. Que es que por acá andan los carcas y los hijos de los carcas. O sea, guambras carcas como vos. Ay, sí, no sé, vea, todo una jerga. Este pasaría de hijo del Fausto Miño, pero no creo que sea. ¿Qué van a saber ustedes de los carcas? Tenía una exclusiva con ellos. Ah, no sé, más prensa. Toda la farándula llegando acá, el compañero Ángelo Barahona también presente, ¿no? Qué bestia, se me hincha el pecho yo cada vez que les veo. Aquí está el orgullo para toda Latinoamérica, los carcas. La bendición, la bendición, la bendición. Es eterno en la vida. Cuando don Gonzalito Hermosa y sus hermanos fundaron los carcas, no se imaginaron que llegarían a ser el grupo de folclore andino más aplaudido en el mundo. Aquí en esta tierra tan linda que es nuestra tierra. Imagínese que usted es el papá que mi madre quiso darme y no pudo. Yo soy Len Angulo, soy guitarrista. Arigato. Arigato, mi nombre es Makoto, también toco charango. Un mago usted para el charango, ¿no? ¿Qué? En japonés, Makoto, mago, charango. Yo toco ya 16 años con carcas, pero yo he escuchado música de carcas en Japón cuando tenía 8 años. ¿Cuántos años tienen los carcas, maestro? 48 años. No le digo, no le ha pasado el tiempo porque sería mentirle. Sí, poco arrugadito, ¿no? Sí, cada vez tengo que agarrarlo al planchado, que eso me cuesta más que lo que gano los carcas. Escuela de carcas en Japón también, ahí he aprendido cosas también. Sí. ¿En Japón tienen escuela? Cultivando lo que es la música. Transmitir el conocimiento a otros. Generaciones. En mi generación hay niños que gustan de los carcas y eso es lo que más nos enorgullece. Seguidor de los carcas desde peladito. También son seguidores de Chilajato. Los hijos de los carcas. Los carcas, claro. Yo tenía la duda porque si son los hijos de los carcas, era que les ponga guambras carcas de una vez. Guambras carcas. ¿Cómo será esto que hasta Evo Morales ha venido aquí, vea, con los carcas, vea? ¿Qué toca usted? Los toyos, las ampollas. ¿Y usted es el bombo? También el bombo. Desde hace 30 años seguimos a Jarcas a todos los conciertos, somos las fans número uno. Jarcas, el amor de mi vida por siempre. ¡Qué bestia! ¡Cuánta pasión y sentimiento hay en nuestra música andina, no ve! Me voy a morir de un infarto. Hasta el pana suspiró, se da cuenta que no era solo mi mamá. Sí. Bueno, vamos entonces rapidito, una vuelta rapidito. Pucha, y ahora no tengo para el pasaje de todos. Menos mal ellos tenían carro. Ojalá también tengan para los motes. Se nos quedó el Evo Morales. El mismo Evo le dice que es el hermano chiquito. Me enteraba, oh, compañero, que vos estás haciendo pasar por mí. Solo que no vas a embarazar a nadie. Sí, porque ya cuántos guaguas le encaban a Evo, ¿no? Oye, hablando de hijos, ¿cuántos hijos tiene? Oh, yo como 12 hijos. No, ah, no, pues usted también, vea. Es que en mi época Evo. No había mucha televisión. Evo, vengas, Evo. Ahí vamos. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo solo uno, de mi esposa, de boliviana. Esposa, marido, algo que... No, yo tengo una hija, sí. Gonzalo tiene 8 meses, pero... No le puedo creer, usted. El conchito que llama no está pensando un hito más. Un hito más, para los 13. ¿Pero qué come usted? Oiga, qué bestia. ¡Córrete para allá, Evo! Yo como chochos. Por eso me dicen el viejo chocho. ¿Cuántas canciones se ha compuesto usted, por ejemplo? Yo creo que unos 400 canciones. Deberían declararlo patrimonio cultural de la humanidad, usted, oiga. Ese es el amor a la tierra, el amor a nuestra gente, amor a las culturas. Ven que debemos mejorar. El mundo en que vamos a habitar. ¡Qué bonito! Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Ahí está, vea la gente. Estoy con los carcas, sí. Muéranse de envidia. Muchos ojos que se asomen. Ah. Dicen el chinito, siempre te dicen el chinito. La chica está diciendo, ¿dónde está el chinito? Es chinito, soy japonés. Es japonés. Bueno, saludemos a la gente una vueltita acá y vamos. Era de haber aprovechado el feriado para llevarles a conocer el mar. Hemos estado casi en todo el Ecuador. Hemos compartido desde los bizcochos
hasta el quesito de hoja. Hola, panas, ¿cómo estamos? Les presento a mis amigos los Carcas. Bienvenido a Ecuador. Vea, acá está la fanática. Venga, venga, le presento. Está que grita ella, que le quiere conocer. Ahí sí, está, sí. Hola. Que es muy guapo. El chinito, aunque ha sido coreano. ¿Coreano? Ahora coreano. Soy japonés, por favor. Serenata, debemos a alguien. A mí. Ah, ya conozca. Aproveche mucho ahorita. Una cantadita, pero que nosotros decimos una papita, que es la, como decir, la última guambrita del hombro, ¿no? Puchicas, nos armamos un fasón. ¿Qué se iban a imaginar, no ve? Venga, baile conmigo, venga. Una papita en tu corazón, en tus pensamientos. Quiero ser aquel que en ti desperte nuevos sentimientos. El concierto estaba como a todos nos gusta. ¡Gracias! ¡A ver, mi gente! ¡Vire para ti! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. What is your name? Jessica. ¿Vos que eres bilingüe, man? Yo, en inglés. ¿Qué parecerte a ti la música latinoamericana? Muy lindo tu inglés, hermano. Me encanta. Son bolivianos. Son los más grandes de los grandes en la música latinoamericana. ¿Qué va a creer que somos bolivianos? Él. Medio boliviano, sí. Hola. 12 hijos tiene, dale cuidado. Donde el marido hubiera conseguido esto, ay, si ganaba punto. Claro. Con razón, las gringuitas. ¡Venga, sé que con 12 me mato! No cualquiera le lleva serenata de los Garjas. Paga carincha y mira. Si es que mal andas, en mal acabas de mí a saberlo. Y mi gente seguía y seguía llegando. Buscaste, a mí le encontraste. Pasón, ella le baila como pop, pero se mueve. Se mueve, eso, ¡aquí está mi gente! Muchas gracias. No sé. Solo pagaron por dos canciones, perdón. Chuta, vamos, casi nos violan, maestro. Una señora gritaba, quiero un guagua tuyo. No, llevaros el 14 con eso. Así los queremos acá, vea. Feos, así como el palito, pero se los quiere. Tocar en escenario en Ecuador siempre así es. Me siento muy feliz. Aquí en Ecuador se respira cultura. ¡Ya viva el Ecuador, carajo! ¡Viva Bolivia también, carajo! ¡Viva Bolivia y en Latinoamérica! Ya. ¡Viva Japón también! ¡Eso! ¡Viva Japón! ¡Eso también! ¡Viva Chino también, ya! ¡Qué bestia! ¡Esto es un sueño hecho realidad, maestro!